Y hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video. Oiga, ahora estoy súper elegante. ¿Por qué? Porque de pronto hoy conocemos a Falcao. Y resulta que es que estamos en el lanzamiento del Honor 200, un teléfono que se ve súper chévere. Y si ustedes estuvieron mirando las noticias y todo el tema, resulta que pues que a Falcao es man, se le cayó el celular, se le rompió la pantalla y salió una súper campaña en donde decía que, bueno, ¿cómo o qué celular le iban a recomendar? Y uno de los prácticamente, o el que ganó en cuanto a recomendaciones, fue el Honor 200. Bueno, la marca Honor como tal, ¿no? Y definitivamente fue una acogida muy grande por parte del público. Entonces, nada, preciso coincidió con el lanzamiento de este nuevo teléfono. Se me hace que es muy chévere como tal. Y pues nada, ya estamos viendo lo que es la promo, la promoción de los equipos. Y mientras dábamos vueltas por ahí, nos encontramos con don David Moeno, director de Relaciones Públicas de Honor, definitivamente. Y pues bueno, como les dije, tenemos el equipo como tal tan chévere aquí, ya lo tiene en sus manos. Entonces están viendo como tal el equipo y bueno, cuéntanos un poquito sobre eso. Querido, como muy bien dices, estamos en el gran lanzamiento del Honor 200 para todo Colombia. Y bueno, lo tengo aquí en la mano, en la versión verde esmeralda. Es un dispositivo increíble. Vamos a empezar hablando de la cámara. Tiene una configuración de 3 cámaras, pero el enfoque es en sus cámaras estéreo con sensores y lentes de Sony totalmente exclusivos. Son sensores profesionales que nos van a dar retratos espectaculares, incluso al detalle de cada cabello individual. Pero la historia de la fotografía no termina con los sensores y los lentes. También la inteligencia artificial juega un papel muy importante. Aquí vamos a encontrar el motor de retrato por IA de Honor, el cual se desarrolló a lo largo de 400 días de exhaustivo trabajo con Studio Harcourt, el estudio de mayor prestigio en París y todo el mundo en el rubro de retrato. Con más de 90 años de experiencia y habiendo fotografiado a celebridades, líderes de Estado, monarcas, actores y actrices de Hollywood, bueno, pues entrenamos esta plataforma de inteligencia artificial que nos da unos resultados espectaculares a nivel fotografía. Otros elementos que tiene este nuevo celular, por supuesto, un diseño delgado, ligero, 187 gramos, 6,7 milímetros de grosor, batería Honor Silicon Carbon, silicio carbono de segunda generación, que nos va a permitir, pues no nada más tener más allá de día y medio de uso sin problemas, cargar el dispositivo de forma rápida y segura con el cargador de 100 watts. Ese es un estreno que solo el Honor 200 tiene, de 100 watts dentro de la caja. ¿Qué quiere decir? La batería puede estar muerta, pero en tan solo 35 minutos vamos a recuperar por completo la energía para seguir en nuestro día. Obviamente tenemos un panel impecable, es un panel AMOLED curvo, el cual podemos ver aquí con todas las funciones de cuidado visual como la atenuación de amplitud de pulsos y por supuesto tenemos la mitigación del efecto negativo de la luz azul. Este dispositivo corre con un Snapdragon 7 Gen 3, además de una configuración de 256 GB más 12 GB de RAM. Este dispositivo ya está disponible en todo Colombia con operadores, con retailers y tiene un precio promedio de 2.399.000 pesos. Créanme, es un producto cero sacrificios, es un producto totalmente premium y aquí lo tenemos en esta versión verde esmeralda y también su hermano que viene en rosa ópalo en todo el país. Bueno, ustedes escucharon como tal, es un teléfono que tiene unas características bastante interesantes. Saben que yo me dedico muchísimo a fotografía en muchos casos cuando estoy en el tema de marketing para varios clientes. Y yo creo que podemos aprovechar muchísimo y más que el contenido que hoy en día sacamos muchos se basa con el tema del dispositivo móvil. Y muchísima gente ahorita puede aprovechar de ese teléfono también para eso. De las cosas más interesantes que tiene este dispositivo, pues que bueno, como les digo, espero logremos tener aquí en el canal, es el tema de su fotografía, como les decía David, como el tema de la cámara. Y pues, ¿por qué razón? Porque nosotros vamos a poder disponer de un lente Sony de 50 megapíxeles con el cual vamos a poder hacer fotos súper lindas. Y es que si nos dedicamos a fotografía, como les estaba diciendo ahorita, va a ser una ventaja muy grande. Y bueno, les pregunto a ustedes, ¿trabajan en fotografía? ¿Les gusta sacarse fotos? ¿Qué opinan de estos dispositivos? Oiga, me veo súper raro, no sé por qué. Creo que así me va mucho mejor, creo que el ángulo me ayuda muchísimo más a estar así como todo gordito. No sé ustedes qué opinan, así, mejor. Y uno de ellos pues es acá nuestro amigo señor Guten de su canal Guten Channel, los invito para que lo visiten. Entonces, bueno, que sea preguntarle pues, ¿qué opinas de este nuevo dispositivo? Porque es muy bacano, la verdad. Muy bueno, me ha gustado muchísimo todo ese proceso que hicieron para generar ese nuevo algoritmo de fotografía digital con hardware
que es uno de los estudios de fotografía de retrato más importantes del mundo, creo que se la llevaron con eso. El video está muy bien, yo creo que las cámaras, el motor que han puesto y las cámaras, el sensor Sony, garantiza que es realmente un equipo muy competitivo. Es chévere por Falca porque viene hoy. Sí, maravilloso, pues magnífico poderlo ver. Yo nunca lo he visto en persona, he tenido la oportunidad de estar con otros cracks del fútbol colombiano, como el Pibe Valderrama, como el Tino, pero con él no. Uy, pero es que estamos hablando de palabras mayores. Sí, sí. Yo ahora apenas conozco a nadie, lo que juego en consola nomás. Ah, bueno, bueno. Bueno, oiga, después de la presentación del celular que vimos por ahí, aquí, venga, tenemos por ahí alguien que se nos conoce la imagen, Juan Carlos Montes. Y también tenemos acá a Mr. Kramer, oiga, definitivamente. Vamos? Muy bacano como bien, tal. Bien, chévere, dispositivo muy completo, la verdad, yo siempre... Hola, señor. ¿Qué hemos recomendado? Honor, siempre Honor, ¿no? Honor, sí. Honor. Sí, viejo Nico. Bonito ese, ¿hay qué? Mejor dicho, preciso en el evento de Honor, pero pues bueno, yo creo que uno de los pilares sí va a ser esa marca siempre para producción sí, de video, entonces no se puede negar. Eso no se puede negar y siempre va a estar ahí. Es cierto. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo, qué tal ese dispositivo? Y lo más chévere, Falcao. La foto. ¿El sensor Sony? La IA de fotos, yo creo que es... La alianza fotográfica. El sensor de Sony, eso siempre es espectacular para fotos. Digamos, el que lo tenía era el Honor 50 y el 70, como que ahí no fue, pero volvió con el 200, que me sorprende mucho porque los sensores Sony siempre son una locura en cualquier, mejor dicho, sitio. No, y que definitivamente, oiga, ese olor me está mareando un poquito. No, pues no puede tomar uno una copita. ¿Qué tal también en cuanto a video? Porque en video eso se ve buenísimo. Sí, no, video se ve bien. Video, o sea, la cámara de Honor 200 no tiene que envidiarle a ninguno otro. Es muy buena cámara. Y vea, que sabe que lo que me gusta, el precio. Sí. O sea, 2.300 a un precio es que un precio si lo comparamos con otros dispositivos de la marca S o de la frutica, uno dice... Hay ventajas muy chéveres, muy bacanas y que vale mucho la pena invertir en un dispositivo de estos. Así pues nada, vamos a darnos una experiencia, pero yo voy a esperar primero por la fotico de Falcao. No, ya somos dos, ya somos tres, dos. Somos tres, somos tres. Voy a esperar primero. Es el goleador de la selección, nada sí. Que hacer. Es más, bueno, es hincha de la América, y aquí sí, la verdad, son los millos, entonces lo nada. Pero es hincha de... Yo soy hincha de la América, pero por encima de la selección Colombia, goleador de la selección. Claro. Bueno, sí, bueno, se le vale, pero sí. Va a hacer la fila, también vimos por allá Javier Valencia, entonces también voy a mirar si le ponemos la firma también. Bueno, y aquí ustedes como tal están viendo entonces el teléfono, aquí lo tenemos el verde esmeralda, se me hace definitivamente muy chévere, se me hace muy lindo, sobre todo pues el módulo de cámaras, no les puedo negar que se me hace medio raro, pero para qué, son cámaras súper buenas como ustedes han escuchado durante la presentación, pues con ese convenio que sacaron con Hardcore, definitivamente chévere, y aquí pues llegó la distracción porque aquí estaba Jair Valencia y Cataño. Parce, de las cosas que mejor le pueden pasar a uno en la vida... Y es cuando uno se encuentra con los ídolos y en esos momentos que uno no sabe si llorar o no. Y pues para eso se acuerdan que yo les dije que traía algo muy chévere. Y lo traje y aquí está y vamos a sacarla. Y el Sharpie, porque me tocó bajarme y comprar un Sharpie porque yo dije que se me queda. Pero es que yo la traje porque definitivamente es el equipo que me hace... reír, que me hace llorar, que me hace disfrutar cada pinche momento de la vida el fin de semana, y pues Jaercito, si me haces el fa, claro, y señor Cataño también, si me hacen el fa, se los agradecería un montón. Una camiseta que vamos a enmarcar definitivamente. La camiseta de la final contra Nacional, se le cayó la plaquita, pero... Muchas gracias. Entonces tenemos dos, ya vamos para marcarla. Y si me regalan aquí un videito rápido. De las mejores cosas que pueden pasar en la vida, solo Millos. Es un honor ser embajador con Millonarios. Es un honor vestir la camiseta del equipo del cual soy hincha. Es un honor haber debutado en Millonarios y es un honor jugar en Millonarios con Pateo. Bienvenidos. Es un honor que hagas parte de la familia azul. Entonces, pues prácticamente después de que firmaron la camiseta, ¿qué les puedo decir yo? Nada, fue una experiencia súper chévere y muy, muy bacano porque, como pues escucharon, iba a coleccionar esa camiseta. Y pues aquí es donde viene la palabra iba. ¿Y por qué razón? Porque la camiseta se perdió. Entonces, la ley de Murphy llegó y afectó, pues nada, algo que quería bastante. Esta cosa es real, hijo. Pero pues bueno, ni modo, se perdió cuando me estaba bajando del carro. Ni modo, aquí pues... la ley de Murphy, pues nada, vamos a hablar de eso en nuestro próximo video para que estén súper pendientes. ¿Ustedes les ha pasado esas cosas? Pues bueno, ahí se les dejo la inquietud. Y el resto, pues aquí entonces vemos como tal la cámara como tal.
sí toma muy buenas fotografías, obviamente. Estaban haciendo en ese día del evento también como un book fotográfico muy bacano también. No participé porque estaba pues esperándolo de Falcao, pero bueno, no pasa nada. Al fin, porque nos quedamos pues, sin camiseta y sin firmas. Y aquí también están viendo pues el tono rosa del teléfono de Honor. Lo que les digo, se ve demasiado elegante. Es súper liviano también. Una pantalla pues nada, también súper chévere, aunque es curva y yo no soy como tanto de esos teléfonos curvos, pero no les puedo negar que sí le da una elegancia muy bárbara al dispositivo. Y eso es. Aquí también ustedes están viendo pues el modo en cuanto a video, porque sí me pareció chévere, es que efectivamente podemos grabar en simultáneo las dos cámaras. Entonces tenemos la cámara selfie y la cámara de reversa, la cámara principal, entonces se ve también muy bacano. Y nada, creo que esto sí es súper importante en el momento cuando uno quiere grabar contenido, pero pues que quieres grabar ese contenido que necesita grabarlo así como con video reacción, entonces se presta hartísimo para eso. Parce, mientras tanto acá seguimos esperando, oiga, estoy grabando eso sin el micrófono, pero seguimos esperando acá con Mr. Kramer también, acá. También estamos aquí ya la gente alistándose para la fotico lista con Falcao, y por allá está Menager Valencia que nos firmó la esa. 10 y 20 de la noche, 3 de octubre, no hay Falcao. Parce, el man nos pasó prácticamente por el lado, pues al video. Nico sí se alcanzó a tomar la foto, pero nosotros sí seguimos aquí todavía esperando ya que la expectativa, si es que será que de pronto vuelve o no vuelve. Ojalá que sí. Bueno, muchas horas después y no hubo Falcao. O bueno, sí hubo, pero no lo alcanzamos a coger ahí. Pero pues bueno, con esa excelente vista, yo creo que ya ahí más bien vamos y vamos a descansar. Pero pues igual toca mandar a enmarcar la camiseta porque igual tenemos la firma de Cataño y de Jader. Entonces nada, súper por ese lado, pues mal por el otro. Pero nada, un abrazo y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!